Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero tengan un muy buen inicio de año. Espero que todos estén con una buena salud y para eso también necesitamos ejercitarnos. Así que hoy vamos a empezar con nuestra clase de pilates. Vamos a trabajar con la Fitbod nada más y vamos a hacer algunos ejercicios que supongo que les van a gustar mucho. Ok, deja tu pelota a un lado, la voy a dejar yo aquí cerca de mí, pero puedes dejarla a un lado. Vamos a empezar por el estiramiento. Inhala, estira bien tus brazos y exhala bajando brazos. Inhala, deja brazos hacia techo, baja los hombros, flexiona brazo derecho y jala. Inhala, exhala, cambia. Apenas si tocas tu cabeza, baja el hombro, estira bien el cuello, regresa y cambia. Regresa. Ambas manos intentan tocar la cabeza. No jales la cabeza, solo arquea tu espalda y regresa. Con las manos en la nuca, inhala, exhala, una pequeña rotación, lado derecho, regresa, izquierdo. Deja abiertos los codos, nuevamente derecho, un poco más y regresa. Izquierdo, un poco más y regresa. Mirada va hacia el techo. Proyecta tus costillas hacia el techo y regresa nuevamente. Y regresa. Abre brazos en forma de T. Cruza brazo derecho y jala. Abre brazos, cruza y jala. Suelta. Brazos van hacia el techo. Inhala. Exhala. Lleva tus manos a las rodillas. Flexiónalas. Y regresa. Coloca tu pelota al frente, te colocas al final de tu tapete, coloca pies paralelos, una abertura más o menos de la cadera y estira aquí. Y regresa redondeando la espalda. Dos. Y regresa. Tres. Regresa. Cuatro. Quédate ahí. Estira bien los brazos, estira bien la espalda. Inhala, exhala, vete a puntas. Uno y baja. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quédate en puntas, baja plantas, estira más la espalda. Inhala, exhala, redondea tu espalda y lleva la pelota hacia tus pies. Vas a colocar mano izquierda de canto y vas a rodar tu pelota hacia el lado derecho, brazo derecho va hacia el techo aquí. Uno, regresa y cambia. Dos, regresa y cambia. Tres, cuatro, cinco y uno más. Seis, regresa, la pelota queda al centro, baja más esa espalda, estira bien los brazos, estira bien tu espalda. Inhala, exhala, regresa con tu espalda en redondo y llevas la pelota entre tus manos. Abre un poquito más la posición de tus piernas. Inhala, exhala, sube brazos. Uno, exhala, dos, exhala, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, deja brazos al frente, flexiona y abre bien tus codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estira brazos que quedan a la altura de los hombros y una rotación lado derecho. Cadera sigue yendo al frente, regresa, izquierdo, regresa, derecho. Izquierdo, derecho, izquierdo, regresa. Brazos van hacia techo. Inhala, exhala, baja brazos a la altura de tus hombros. Dos y tres. Deja la pelota a la altura de tus hombros y flexiona rodillas. Uno, regresa. Dos, regresa. Tres. 4, 5, 6,
7, 8, quédate ahí, pulsaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sube y subes brazos. Baja brazos a la altura de los hombros, flexiona rodillas y subes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Deja brazos hacia techo y lleva un poquito la pelota hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Regresa. Deja la pelota en el piso, vete al final de tu tapete y vamos hacia el piso. Vas a dejar la pelota entre tus rodillas, brazos a la altura de tus hombros. Coloca bien las plantas de tus pies, que el dedo gordo, el pequeño y el talón sientan el piso. Inhala, exhala, hacemos retroversión y bajas 1 y sube, 2, sube, 3, sube, 4, 5, 6, 7, 8. Toma tu pelota, cierra un poquito la posición de tus pies, inhala, exhala, ve hacia el lado derecho, regresa, izquierdo, regresa, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, un par más, 1 y 2. Brazos quedan al frente y te incorporas. Inhala, exhala, te vas a banda 1. Sube y subes brazos. Baja brazos, banda 1, regresa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quédate en banda 1, inhala, exhala, flexiona codos y estira, 2, 3, 4, 5 y solo 6 y regresa, estira piernas, pies, quedan en flex, pelota va al frente, inhala, exhala y alcanza al frente, 1 y regresa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quédate ahí, alcanza más al frente, tu espalda bien redonda, el abdomen va hacia la columna, piernas súper estiradas, baja hombros y regresa. Abre la posición de tus piernas, tus pies están en flex, rueda la pelota hacia el frente y estira aquí, 1 y regresa, 2, regresa, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quédate ahí, redondea bien tu espalda, baja los hombros, pies en flex, piernas súper estiradas, inhala, exhala y regresa. Inhala y exhala. Toma tu pelota, brazos van hacia techo, abre un poquito más la posición de tus piernas y te inclinas lado derecho, centro, izquierdo, centro, derecho, centro, izquierdo, centro, derecho, izquierdo y quédate con pelota hacia el techo. Inhala, exhala, inclinación del tronco hacia el frente, brazos quedan estirados y regresa. Inhala, exhala, 2, regresa, inhala, exhala, 3, regresa, no sueltes las piernas, 4,
5 y 6. Quédate ahí un momento, estira bien tus brazos. Inhala, exhala, trata de bajar un poco más con la espalda recta y regresa. Flexiona tus rodillas, vete hasta el final de tu tapete. Piernas flexionadas, inhala, exhala, vamos a bajar completo en banda 1, 2, 3 y 4. Acomódate. Inhala, exhala, sube al crunch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sube, sube, sube y subes brazos. Baja brazos y baja y lo hacemos completo. Inhala, exhala. 2. Inhala y exhala. 3. Inhala y exhala. 4. 5. 6. 7 y 8. Regresa brazos a la altura de tus hombros y vuelves a bajar. Pierna izquierda se queda flexionada, pierna derecha estirada, junta tus rodillas, rota la pierna derecha para que puedas mantener bien la posición de tu pierna y tu pie en punta. Vamos a intentar que la pelota toque el pie derecho. Inhala, exhala, sube, 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 lentamente y baja. No te impulses. Inhala, exhala, 2. Inhala, exhala, 3. Inhala y exhala, 4. Exhala, 5. 3 más. 1, 2 y 3. Regresa y cambia de pierna. Recuerda la rotación de la rodilla, tu pie en punta y sube, inhala y exhala. 1, inhala y exhala. 2, inhala. Exhala 3, inhala, exhala 4, inhala 5, inhala 6, inhala 7 y uno más, 8. Flexiona, deja tu pelota hacia el techo, junta un poco más tus pies hacia los glúteos, puente de hombro 1. 2, 3, 4, quédate en puente de hombro, lleva brazos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, brazos van hacia techo, sube más tu cadera, inhala, exhala y baja vértebra. Inhala, exhala, te vuelves a ir a puente de hombro. Brazos quedan bien estirados hacia el techo y trabajamos punteo alternando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y uno más, 10. Sube más tu cadera. Sube más, glúteo derecho, regrésalo. El izquierdo, regresa. El derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo. Un par más. 1, 2, alinea. Sube más tu cadera y baja vértebra por vértebra. Lleva tu pelota al frente, coloca piernas sobre la pelota. Descansa ahí un momento, acomoda la ropa.
Inhala y exhala. Abre brazos en forma de T. Dejas caer pierna al lado derecho. Regresa. Izquierdo. Regresa. Derecho. Izquierdo. Y te quedas. Imprime brazos en el piso. Inhala. Exhala. Sube aquí tu cadera. Y haz un puente de hombro sencillo. Y regresa. Dos. Tres. Cuatro. Flexiona. Coloca plantas de los pies sobre la pelota. Junta plantas de los pies sobre la pelota. Abre bien esas rodillas. Y estira aquí. Uno. Y regresa. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7 y 8. Coloca ahora sí, plantas de los pies, abre un poquito la posición, te vas a ir nuevamente a puente de hombro con los pies sobre la pelota. Inhala, exhala y subes. 1, 2, 3, exhala, 4, 5. En 6, quédate ahí, estira piernas y flexiona. 2, flexiona. 3, 4, 5, 6. 2 más, 1 y 2. Sube más tu cadera y baja vértebra por vértebra. Abraza tus rodillas, inhala, exhala. Inhala, exhala. Estira piernas, deja tobillos sobre la pelota. Una pequeña rotación de rodillas. Pies están en punta, piernas súper estiradas, brazos bien impresos. Te vas a puente de hombro. Y baja. Dos. Tres. Y cuatro. Pierna izquierda se queda ahí, pierna derecha, sube en punta y baja en flex. 2, flex, 3, 4, 5, 6, 7 y en 8 quédate. Círculos pequeños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Del otro lado, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8. Baja pierna derecha, no bajes la cadera, acomoda tu pelota. Pierna izquierda va hacia derecho en punta y baja en flex. 2, flex, 3, 4, exhala, 5, 6, 7 y 8. Círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Baja pierna. Sube más esa cadera y baja vértebra por vértebra. Flexiona rodillas y abraza. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Vas a colocar tu pelota entre los tobillos, brazos bien impresos. Estira piernas hacia el techo. Tus pies están en punta. Flexiona y estira. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Deja piernas hacia el techo. Manos van a la nuca. Puedes quedarte aquí abajo o puedes trabajar aquí en crunch. Inhala, exhala, baja a la diagonal y subes y trabajamos el péndulo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quédate en la diagonal, coloca tus pies en flex. Flexiona y estira la rana. 2,
3, exhala 4, exhala 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lleva piernas hacia techo, bajas a la diagonal y hacemos una rana, trabajamos 8 pares. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Toma la pelota con tus manos, cierra piernas, inhala, exhala, bajas piernas, pelota va hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quédate ahí, bailarina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flexiona y baja. Vete a puente de hombro para cuando sueltes el abdomen. Inhala, exhala, inhala y exhala. Baja, vértebra por vértebra. Ok, vamos a trabajar con el tapete casi pegado a la pared. Vamos a trabajar la espalda. Y vamos a acomodar nuestro tapete. No lo pegues completamente a la pared para que te dé tiempo o espacio de rodar. Ok. Vamos a colocar los pies pegados a la pared. Pega tu pelota a los cuádriceps. Desde ahí, recárgate sobre la pelota. Inhala, exhala y estira piernas. Abre un poquito la posición. Ya estás sobre la pelota. Inhala, exhala. Manos van detrás de tus orejas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Flexiona tus rodillas y descansa ahí un momento. Es un trabajo bastante intenso para la espalda baja. Debes de mantener el abdomen contenido todo el tiempo. Acuérdate que mantener el abdomen contenido no es sumirlo, es mantenerlo en una sola posición y eso nos va a ayudar a evitar lesiones en la espalda baja. Ok. Inhala, exhala, vuelves a estirar piernas. Brazos van estirados a la altura de las orejas. Inhala, exhala. Flexiona rodillas, flexiona codos. 2, 3. La espalda está derechita. 4, 5, 6, 7. Y 8, quédate ahí. Inhala, exhala, brazos a la altura de los hombros y solo vas a llevar brazos hacia los costados. Levantas un poco más el tronco. Inhala, exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y regresa. Flexiona tus rodillas y da un pequeño masaje. Inhala, exhala, inhala, exhala. Vuelves a estirar piernas, brazos a la altura de los hombros. Inhala, exhala y flexiona aquí. 1, 2, 3. Exhala, 4, 5. 6, 7,
8 y regresa y relaja. Inhala, exhala, inhala y exhala. Voy a acomodar nuevamente el tapete para que se pueda ver. Ya no vamos a ocupar la pared. Te quedas hacia el final de tu tapete. Si tienes que salirte del tapete, salte. Inhala, exhala. Vamos a rodar 4 veces, nada más para que veas hasta dónde tienes que llegar sin irte de boca. Ok. Inhala, exhala, rueda. Y regresa. 2. Y regresa. 3, regresa, y en 4 quédate ahí. Que las 4 extremidades queden sobre el tapete para que no te resbales. El abdomen sigue trabajando. Inhala, exhala. Acomoda bien tu columna. Se nota cuando tú estás soltando el abdomen porque pasa esto. Tu abdomen bien firme y trabajamos pierna derecha, altura de cadera y cambias. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No dejes caer tu cabeza. Abre un poquito más la posición de tus pies. Trabajamos brazos. 1, la cabeza no se mueve. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a trabajar brazo derecho, pierna izquierda. Siempre que trabajes con dos extremidades de arriba y de abajo, van cruzadas. Inhala, exhala, brazo derecho y pierna izquierda. Estira bien y guarda el equilibrio y cambia. 2, 3, 4, hazlo lento. 5, 6. 7, 8, en 9, quédate ahí, pulsaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambia, inhala y exhala, toma tu posición primero y pulsaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regresa y baja, inhala, exhala, inhala y exhala. Vete un poquito más atrás. Vas a rodar tu pelota y nos vamos a quedar en posición de plancha. Inhala, exhala, rueda y te quedas en posición de plancha. Piernas súper estiradas, no dejes caer cadera. Si se nota, si tienes un espejo, puedes ponerlo y darte cuenta que cuando sueltas el abdomen pasa esto. Tampoco saques los glúteos, nos quedamos aquí en una posición neutra. Inhala, exhala, flexiona rodillas y estiras 1, flexiona y estira 2, flexiona, estira 3, flexiona, 4, flexiona, 5, flexiona, 6, 7 y 8. Vamos a trabajar 8 lagartijas. Piernas van a quedar súper estiradas. Inhala, exhala, baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a trabajar 10 pares. Inhala, exhala. Flexiona, sube, flexiona rodillas, estira, 2, flexiona, 3, flexiona, 4, flexiona, 5, flexiona, 6, flexiona, 7, flexiona, 8, flexiona y quédate haciendo un estiramiento de concha sobre la pelota. Tu frente intenta tocar la pelota, inhala y exhala. Estira piernas, acomoda bien las palmas de las manos.
porque nos vamos a quedar de plancha, estiras brazos, piernas súper estiradas, estira, 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 estira y quédate como si fueras una flecha y regresa a plancha. Dos. Y regresas. Tres. Y regresa. Cuatro. Regresa. En cinco. Quédate ahí. Estira bien. Y aplaude con tus talones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y solo doce. Regresa. Flexiona tus rodillas y haz un estiramiento de concha sobre la pelota. Inhala, exhala, acomoda bien tus manos, estira piernas, ve hacia atrás y relaja un momento muñecas y hombros. Inhala y exhala, inhala y exhala, inhala y exhala. Ok, seguimos trabajando. Y por ahí vi unos saludos. Ah, saludos a todos los que están conectados. Espero que estén llevando la clase igual que yo estoy disfrutándola junto con ustedes. Y pues para quitar un poco del pavo y todo aquello que comimos de más. Ok, nos vamos a ir nuevamente a cuatro puntos. Inhala, exhala. Ok, vamos a trabajar. Brazos van al frente, uno, bajo y de lado, bajo, de frente, brazo derecho nada más, de lado y cambiamos de brazo, frente, de lado, un par más, uno, y dos. Flexiona tus rodillas y vamos a trabajar rodando la pelota hacia un lado. Déjenme colocarlo así para que se vea mejor. Ok. Vas a pegar la pelota a tu pierna. Vas a dejar caer el peso sobre la pelota. Colocas planta del pie izquierdo, dejas caer tu mano. Ok, brazo izquierdo a un costado, inhala, exhala y rueda la pelota aquí y baja. Dos y baja. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Me quedo ahí. Y baja. Están haciendo ahí una pregunta que si pueden hacer ejercicio, aunque nunca hayan hecho ejercicio. Yo les recomiendo que no hagan ahorita con ningún implemento que se mueva como es la pelota o el role. Y hay una serie de clases arriba, aquí mismo en la página, en donde estamos utilizando otro tipo de implementos, por ejemplo las mancuernas o la banda elástica. Eso sí lo podrían hacer. Pero este tipo de ejercicios sí requiere de que tengamos un poquito más de experiencia para que no vayan a sufrir alguna lesión. Entonces, si tienen alguna otra duda, con gusto se las contesto en un ratito, me meto al chat y les contesto. Y si tienen algo bien particular, también se los puedo contestar en el chat, ¿ok? Inhala, exhala, te quedas sobre la pelota. Mano izquierda queda sobre la pelota. Puedes mantenerte con la pierna derecha bien estirada y el pie en flex o puedes quedarte aquí como tú desees. Ok. Deja tu pierna derecha bien estirada, tu pie está en flex, pierna izquierda en punta y subes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
7, 8, 9 y 10. Quédate a la altura de cadera y trabajamos círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estira bien esa pierna. Coloca tu pie en flex. Llévalo un poco más atrás. Hacemos la doble patada. 1, 2 y regresa en punta. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 4 más. 1, 2. 1, 2. 2 más. 1, 2. 1 más. 1, 2. Y baja tu pierna. Flexiona la rodilla y la pierna izquierda hacia el frente. Móntate bien en la pelota y trabajamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexiona pierna derecha, pierna izquierda bien estirada. Quédate montada sobre la pelota de manera lateral. Manos en la nuca, presiona bien esa pelota para que no se te vaya a rodar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estira tu costado derecho sobre la pelota. Estira el costado izquierdo. Toma la pelota y cámbiala de lado. Ok, empezamos rodando la pelota. Recuerda, para tomar la posición adecuada y puedas rodar, recargas tu cuerpo sobre la pelota, coloca pie derecho en el piso, ruedas la pelota y tu brazo derecho sobre tu cabeza y bajas. 1 y rueda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quédate ahí. Estira bien tu cuerpo, mano derecha sobre la pelota, alinea bien tu pierna derecha. Recuerda que puedes trabajar aquí. Ok. Pierna izquierda bien estirada, pierna derecha sobre la izquierda con el pie en punta y subes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No dejes caer tu cabeza. Círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estira bien ese cuerpo, alarga bien la pierna, tu pie en flex, atrásalo y doble patada. 1, 2, regresa en punta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexionas tu rodilla derecha, te montas bien y trabajas aquí. 1, 2, 3, sube pierna izquierda. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando hagas este ejercicio, baja que, fíjate que estén abajo los hombros, tu espalda bien derecha y tu cabeza no cuelgue. Inhala, exhala y flexiona. Ok, ya casi vamos a terminar. Quédate con la pelota al frente. Inhala, exhala. Haz un estiramiento aquí de la espalda. Inhala y exhala. Nos queda poquito tiempo, pero bueno, vamos a hacerlo. Si eres principiante,
no puedes trabajar con una superficie que se mueva. Puedes hacer algunos ejercicios de la pelota, pero obviamente este que vamos a hacer ahorita no. Ok. Vas a dejar tu pelota a la altura de la espalda. No dejes de presionar la pelota con tu espalda. Inhala, exhala, manos quedan en piernas y estira aquí. Uno. Y regresa. Dos. Regresa. Sigue viendo tus rodillas. Tres. Y cuatro. Regresa. Acomoda bien tus pies. Inhala, exhala, ve hacia atrás, haciendo una pequeña retroversión. Inhala, exhala y recarga toda tu espalda sobre la pelota. Y regresa. Manos van a la altura de tus orejas. Inhala, exhala, sube, 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 sube. Y si puedes tocar el piso, tócalo. Inhala, exhala y regresa flexionando tus rodillas. Inhala, exhala, sube, 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 sube. Y regresa. Si me da miedo, puedo dejar las manos a los lados. Y si no, poco a poco, ve subiendo, ve subiendo, ve subiendo, controla la pelota. Ve subiendo un poco más, controla la pelota, ve subiendo. Puedes ir bajando tu cabeza poco a poco. Fíjate cómo tengo recargados los codos. Un poquito más, un poco más, un poco más. Dejo caer la cabeza, regreso, trabajo abdomen y voy bajando. Si ya soy un poquito más atrevida o atrevido, lleva brazos bien estirados a la altura de tus orejas. Inhala, exhala, sube. Fíjate cómo hago una pequeña retroversión aquí para ir subiendo. Subo, subo, subo. Toca el piso. Regresa. Con mucho cuidado, lleva tus pies un poco más atrás, tomas la pelota y te bajas. Vamos a ir haciendo el estiramiento. Deja tu pelota a un lado o lo podemos hacer sobre la pelota el estiramiento. Ok, siéntate. Inhala. Y exhala. Nuevamente lleva brazos hacia el techo, baja los hombros, flexiona y jala. Cambia, inhala, exhala y jala. Toca tu cabeza, baja el hombro para que ayudes a estirar el cuello. Regresa del otro lado. Regresa. Ambas manos en cabeza, arquea bien tu espalda. Regresa. Entrelaza dedos, la mirada hacia el techo. Mirada al lado derecho. Regresa. Izquierdo. Regresa. Mirada al frente, separa más. Regresa brazos a tronco, abre brazos, cruza y jala. Cambia, cruza y jala, suelta, inhala y exhala. Deja mano izquierda hacia techo, una pequeña flexión, regresa y cambia. Pequeña flexión, regresa y cambia. Mano derecha por detrás, mano izquierda en rodilla y gira y cambia. Suelta, inhala y exhala. Ahora sí. Deja tu pelota a un lado y estiramos por completo. Te vas a ir a puntas. Inhala, exhala. Baja, baja tronco. Flexiona un poco tus rodillas y sube de la pompeta. Inhala. Y exhala. Y nos damos un aplauso. Espero les haya gustado la clase, que la disfruten. Cualquier duda me pueden escribir al chat y yo al ratito lo reviso y los contesto. Que tengan un muy buen año 2022 y que tengan mucha salud. Hasta luego.